Bienvenidos a una entrega más de ¿Qué es lo que está pasando? Uh -huh. Vamos a ver chicas, necesito que tomen sus copas antes de eso. Claro que sí, porque el programa de hoy es de música. El programa pasado fue de Mises, pero en el día de hoy va a ser de música. Así que brindemos, por favor, wow. porque aprovechando que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, tenemos junto a nosotros a mi mimosa RD que pronto nos estarán acompañando. Así que yo les exhorto que no se muevan de sus televisores, porque hoy sí es verdad que tenemos un programa de lujo como nuestra champaña. ¿Cómo te sientes, Nati? Ay, yo estoy feliz. Hoy vamos a... Muchísimo. Tenemos alfombra roja de los Latin Grammys, quienes fueron las peores vestidas, las mejores vestidas, quienes quedaron más o menos ahí, todos los detalles, así que no se pueden mover. Claro que sí, y me encanta el look que ella tiene porque se ve sofisticada y elegante nuestra adorada Loreni. ¿eh? Ay, feliz, gracias, <laughs> Mano, por esa <laughs> introducción tan bella. La verdad que estoy súper feliz Estás y bella. mucho más aún después de esta rica mimosa. Bueno, nos ya yo me di mi trago, yo las veo lentas. Bueno, uh, ya hacen eso. Me di mi traguito también. <laughs> bueno chicas, si yo ya me arreglé, ya yo me revestí de esperanza. Claro que sí, porque yo sí si es verdad que no me quedé fuera de los tres sold out que tienen nuestra agrupación de aventuras, señores. Yo creo que nosotros tenemos que darle un fuerte aplauso porque esto ha sido algo épico, histórico, y majestuoso, tres sold out en la historia de lo que es la música dominicana, chicas. Esta agrupación abrió y aperturó una nueva función de un concierto que prontamente también se fue solo a no solo horas de haberse sido pues anunciado los días 27, 28 y 30 de diciembre. El público dominicano estará disfrutando de esta icónica agrupación que es prácticamente marca país. Así es. Claro. Uh -huh. eh, ellos fueron quienes internacionalizaron la bachata, claro, después del de, de maestro Juan Luis Guerra, pero para esta generación eh, más joven eh, han aprendido a amar la bachata. Señores, mi hijo tiene 16 años y ama Ventura. Uh -huh, uh -huh. O sea, esta nueva generación ha aprendido a escuchar bachata y a disfrutar de todo el romanticismo que trajo Romeo y la banda Ventura. Así es, así. así es y no solamente eso la agrupación también agradeció al público dominicano y dijo que está muy ansioso de poder pues recibir ese calor que solo los dominicanos pues sabemos ofrecerles. además de eso la compañía SD Conc concert eh, emitió un comunicado exhortando a todos los fanáticos pues de esta agrupación a que no compraran pues boletas fuera de lo que son las páginas que están autorizadas para vender este concierto, pues ellos no van a aceptar eh, boletas, pues de lo que denominamos el mercado negro uh -huh. y no serán reembolsado el dinero. Así que a todas las personas que ven el público de qué es lo que está pasando les exhortamos que por favor, si no han adquirido sus boletas a través de las páginas pues autorizadas que están a la venta de este concierto, que ya están sold out, pues entonces que no lo hagan porque es algo que ustedes saben puede hacer pasar un mal rato. Claro, y hubo un concierto en el de Bad Bunny que pasó sí. algo similar y una misma taquilla, el mercado negro la vendió tres veces y cuatro y cinco veces. O sea, pasó un sinnúmero de desastres en esa situación y ellos están evitando que vuelva a suceder esas estafas. Sí, sin embargo, también, aparte de todo, pues la buena noticia, hay algo que tiene a unas cuantas personas pues inquieto y es que el comité pues del Estadio Olímpico notificó que todavía las fechas para el 28 y 30 de diciembre aún no están totalmente aprobadas debido a que ellos quieren pues, preservar el cuidado del de Estadio Olímpico, que se le ha hecho pues, una pequeña remodelación. Está sometido a un, eh, el comité lo, somete, lo, lo, lo sometió, pero está en revisión. Todavía no están aprobadas. Yo creo que sí, que ese comité pues, que integra al Estadio Olímpico, pues sí, va a aprobar estas fechas porque es toda una fanaticada que quiere ver y darse gusto con esta aprobación que el público dominicano tanto ama. Ay, sí. La verdad es que yo soy una que no me voy a perder nada de, 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 de esto porque lo estuvimos esperando por minutos y ya, gracias a Dios, se abrió otra tercera función y eso hay que aprovecharlo, señora. Así es. Y nada, chicas, decirles que yo me voy en una. ¿Y por ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pero en una nota de pasión. ¡Ay! Ay. No, 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 no. Porque este próximo. 26 de julio del año 2025, nuestro adorado Don Miguelo estará brindando a su público el concierto El Mejor del Bloque, MDB, lo que significa el mejor del país. ¡Epa! Bien de humildad, Don Miguel. Me encanta porque es que él sabe que él es el mejor y él lo ejerce, Él lo sabe y él lo ejerce. Ha sido, pues, un artista urbano dominicano que tiene un repertorio que se ha quedado tan bien por más de 20 años en las entrañas, pues de todo dominicano porque sus canciones han trascendido a través pues de esos 20 años, valga la redundancia, y la gente lo recuerda y no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Es conocido por sus enigmáticos shows porque cuenta con una banda en donde su agrupación no solamente toca los instrumentos, pues de sus temas musicales, sino también que interpreta muchísimos otros temas de otros artistas haciéndolo de una manera muy peculiar. El mejor de bloque Don Miguelo, la gente está ansiosa por verlo y se cuenta que esta es pues ya el final de lo que sería pues su carrera, no el final de su carrera artística, sino como quien dice una pequeña despedida de los escenarios, que entiendo que está muy prematura, don Miguelo, porque tú muy bien sabes que el público te ama. No es que todavía es muy joven, es muy talentoso, eh, todavía nos falta muchos éxitos. ¿Cómo que te vas a retirar, don Miguelo? No, no, tu fanaticada no, no te vamos a permitir eso. espero Espero en Dios que eso solamente haya sido para captar la atención de nosotros y que sigas brindando <laughs> a tu público pues todo lo que tú sabes brindar que es alegría y buena música. Así es. Todos los artistas siempre tienen eso eh, como por debajo de la manga, esa cómo se diría estrategia, esa estrategia, es estrategia, sí, mm -hmm. porque ellos suelen decir eso como para que la gente se vuelva a loca bueno es el último vamos para allá y vayan pero al final ellos saben que no pueden retirarse porque tiene un público que lo ama y que siempre le van a seguir pidiendo esos éxitos lo que él sí debería de hacer es volver a seguir escribiendo y sacando esas canciones buenas que él sabe hacer para que pueda actualizar su repertorio musical eso sí claro que sí porque mucho que bailaron ustedes lo vibro y carne y todas esas cuestiones ay, ay, y y a y a la, la pandemia, pandemia ¿eh? sí. Sí. No ya hablaron bueno chicas y ya pasando pues a un tema un poquito más serio Y es que la comunicadora Yubel Peralta eh, Salió a aclarar varios rumores Que surgieron en contra de ella En el transcurso de esta semana La comunicadora indicó Que fue atacada pues, Por otra comunicadora en donde se le Acusaba de cobrar La suma de 750 mil pesos En el instituto De la CAS Específicamente Corporación de Acueducto Y Alcantarillado de Santo Domingo. Peralta explicó que el 3 de noviembre del año 2003 fue contactada por una agencia de relaciones públicas para asistir y cubrir redes sociales en la inauguración de uno de los acueductos, en donde se le hizo el pago de 150 mil pesos más 27 mil pesos de ITEBI, lo que sumó 177 mil pesos, que no son como le, de, le estaba pues profesando o acusando a la otra persona. De que estaba pues nombrada con la suma de 750 mil pesos. Aclarado esto, Yubelki indicó que también le gustaría que al momento pues de hacer alguna acusación, las personas que la lo hagan tengan pruebas pues de lo mismo que estas indican. Yo creo que nosotros hemos hablado muchísimo aquí de este tipo de conflictos donde la gente se va a lo personal. Y ataca pues cosas sin tener prueba. Yo entiendo que como comunicadores tenemos la responsabilidad de que en el momento que vayamos a atacar a una persona pues hacerlo con la prueba fehaciente de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y también no entiendo cuál es la necesidad de irnos a lo personal con una de las figuras que también son colegas de nosotros. no Y que una persona que tenga, trabaje en estos medios de comunicación y que tenga su Instagram, eh, que, que lo utiliza como esa herramienta para facturar, no importa que realmente esté cobrando por publicaciones, porque ese es su trabajo, es parte de su trabajo. Realmente yo no le vi nada de malo, Jubelki estuvo aclarando, pero entiendo también que las cosas también hay que ver de dónde es que vienen, porque a veces las acusaciones vienen con intención de eso, de crear y generar dudas eh, para que las personas piensen eh, totalmente lo malo. Qué bueno que ella salió y, y que mostró prueba, aunque yo entiendo que no siempre tú tienes que estar eh, aclarando cosas porque la gente va siempre a creer lo que entiende. Y lo que quiere. Entonces, qué bueno que lo hizo, porque de esta manera ella eh, hizo quedar mal a la otra persona que lo que quiso fue dañar. Y, y que para que vea que simplemente no logró su objetivo. No, y que también hay en ocasiones, por ejemplo, en esta en específica, donde se habla de dinero, que lo mejor muchas veces no es el silencio, porque cuando la gente a veces da un silencio es como que asuma lo claro, que tú quieras. Claro, Pero ahora se trata pues de su reputación y uh -huh. es una suma de dinero donde se involucran autoridades, pues gubernamentales. Muy bien por ella, que mostró pruebas y nada, pues les deseamos a ambas que tengan muchísimos éxitos. Y usted nos se mueva de sus asientos porque al volver les vamos a contar todo lo que pasó en los premios Latin Grammy así que les exhorto a que se queden con nosotros en qué es lo que está pasando Y nosotras continuamos brindando con mi mimosa RD. Muchísimas gracias. Esto está delicioso. Yo me voy a dar un trago con el permiso de ustedes para generar un la poco de que Es claro rico! Sí. La verdad es que cualquiera se bebe la botella completa. Mm. <laughs> Señores, ahorita. Ellas uh. van a venir para acá, para donde nosotras. Y yo le voy a preguntar qué es lo que le echan a esto, porque yo creo que esa naranja la trajeron como de Egipto, de algún lado como medio... Estar... No. Porque yo no entiendo. Bueno, Lorena, ni cuéntame. Ay, Dios ¿Qué Dios. está pasando cruzando el charco? Bueno, les cuento, chicas, que en este viernes de música, eh, específicamente, vamos a hablar de una canción que salió apenas unos días y que ha generado muchísimos revuelos en las redes sociales y con los fans, Y es la canción Más 57 de... Carol G, señores. La verdad es que esta canción, señores, ha generado muchísima controversia por una estrofa eh, que ha salido en la canción, la cual, señores, eh, dice algunas cosas que tú la, una, cada quien la va a interpretar a su manera, pero eh, ella salió defendiendo y diciendo, pidiendo disculpa más bien esta semana, donde ella decía que no, que realmente las personas interpretaron mal la canción y, y el estribillo. Yo les voy a decir eh, el estribillo para que ustedes más o menos se familiaricen. Dice así, una mamacita desde los 14 entra a la disco y se, se le siente el key, mami, estos shots yo me los doy por ti. Realmente este pedacito... Eh, según lo, las, las críticas que han generado, dice que eh, está incentivando a la sexualidad en jóvenes de 14 años. Y dado a esa estrofa... Eh, los fans de carol G, señores, han salido a rechazar completamente esta canción. Déjenme decirles que esta canción, Más 57, eh, es, ese nombre específicamente viene porque es el número de área de Colombia y en esta canción están colaborando J Balvin, Maluma, Faith, que es el actual pareja de él, mm -hmm. y eh, otros exponentes más que también son de Colombia. Eh, entre todos ellos que cantan esta canción, eh, Maluma y J Balvin son los que básicamente dicen el estribillo. Entonces, dado a que la canción pertenece realmente a Carol G y que ellos simplemente están colaborando con ella, toda la cuava en Buen Dominicano le cayó a la pobre Carol G. Eh, después que, de que ella salió aclarando y diciendo que realmente ella jamás escribió esta canción con intención de con esa mala intención de, de, de sexualizar y de puntualizar a los menores de edad sino más bien que eh, ella el, el objetivo era otro que le pasaran bien y no sé qué pero que el, el, lo que han tergiversado eh, no la, la verdad es que no 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 es así ellos no es el contenido que ella quiere brindar y no no es lo que ella realmente quiere hacer eh, los demás que fueron con ella en la canción que han cantado con ella no se han referido para nada al tema que es otra cosa que también critica muchísimo que si participaron en con ella por qué razón nadie la ha defendido nadie se le ha dicho nada y eh, uno de ellos lo que dijo fue si usted no le gusta la canción porque no la escuche chico o sea que si usted no le gusta, pues no la escuche. Usted va a sacar su propia conclusión, dependiendo de cómo usted le interprete. Lo que sí es que Carol G cambió la parte donde dice 14 y le puso 18. O sea que ya no serán 14, sino 18. Así Ahora de, a partir de ayer, ese estribillo fue cambiado para evitar eh, que se sientan eh, que lo puedan malinterpretar de esa manera. Y luego de esto también, señores, en esta semana, bueno, ayer, en el día de ayer, se celebraron los Latin Grammy, señores, la edición número 25 de esta premiación. La verdad es que fue todo un éxito, señores. Ahí estuvieron eh, artistas, ya ustedes saben, de esa eh, nuestra representación latina, la cual lo dieron todo allá en, en los Latin Grammys. Eh, nos premiaron muchísimos eh, talentos, pero dentro de, de todos el más eh, premiado fue nuestro querido el maestro Juan Luis Guerra, que básicamente arrasó, arrasó con todas las premiaciones, cuatro premiaciones, señores. También estuvo en la premiación Carol G la cual también eh, fue galardonada con una presentación. Ahí podemos ver a Carlos Vive, donde tuvo una presentación magistral, señores. Eh, también estuvo por allá el homenaje también. Creo que no solo lo tenemos, pero el homenaje de eh, el, los famosos de José José, eh, Juan Gabriel y también de... Eh, Mark Anthony con la India también, que fue un espectáculo magistral. Señores. Claro, reencuentro. Un, sí, reencuentro. un reencuentro después uh -huh. de 29 años de haber hecho su primera canción. La verdad es que fue todo un éxito, eh, toda todo esta premiación. En, el, en la parte internacional fue premiada eh, Carol G., como ya les dije. Eh, también fue premiado eh, Carlos Vives, también. Eh, como ya les dije, también eh, Juan Luis Guerra, con cuatro galardones. Estuvo también Luis Fonsi, como mejor eh, álbum vocal. Estuvo Cari García, entre otros también fue muy emotiva yo tuve la oportunidad de verlo y me encantó se celebró la lo, nuestra cultura en la alegría de ser latinos ahí nadie estaba sentado usted ve los grammy americanos está todo el mundo como bien un portadito sentadito no los latinos somos pura fiesta ahí estaba todo el mundo parado celebrando nuestra música bailando eh, fue un espectáculo de calidad, porque si hablamos de salsa, como tú dices, Loreni fue un tributo a la salsa eh, por grandes exponentes. Desde ahí estaba el grupo Nietzsche, me encantó eh, Mark Anthony, que hizo el dúo con, con la India. India. Eh, pero señores, eso todo fue estrellas. Uh -huh. De verdad que fue un espectáculo muy emotivo, de mucha calidad, y no era para menos porque eran 25 años que uh -huh. se celebraba de, de este premio. Así es. Tú sabes que hablando también que estuvimos de Carol G, los fanáticos no estaban muy bien a gusto porque Carol G solamente de todas las categorías que estuvo nominada solamente ganó una sola y también Bad Bunny. Entonces se fueron un poquito sentido porque dijeron como el 2023, la verdad es que ellos le fueron súper bien. Ustedes saben que Carol G eh, visitó el mundo entero con su Tours y realmente, lamentablemente, solamente se ganó una sola estatuilla. Pero eso suele pasar, o sea, no se pueden sentir mal. Lo importante fue que ganó. Ay, Eso yo creo importante. que no todos los días pues son de fiestas. Claro y en sí. el caso de ellos, no es que tampoco son de luto porque no se fueron con las manos vacías Exacto. en su casa. Solamente el hecho de estar nominado a una premiación como lo que es un Latin Grammy, que es como dice Nati, la exaltación de la cultura latinoamericana ya es un privilegio, un honor, porque se honra lo que haces como artista y se ha tomado en cuenta. Entonces, el hecho de que ella se haya llevado por lo menos una estatua a casa, creo que sus fanáticos. Pues ahí. Deben de pasar un poco de paño tibio. Y nada, exaltar y felicitar una vez más a nuestro adorado Juan Luis Guerra, que como siempre, poniendo la bandera en alto de la República Dominicana y nuestra Carol G, nosotras la amamos. Yo creo que la gente debe también de bajarle un poquito de tono a la sensibilidad, claro. porque señores, vamos a ser sinceros, bastantes temas peores han salido. Claro que sí, claro. Y además, este año fue, todos los años diferentes, no siempre la el mismo artista tiene que ser premiado y galardonado. Todo. Todos los años, o sea, este año fue de Naty Peluso, que a mí me gusta sí. muchísimo, una cantante de origen argentino, ella radica en España, uh -huh. hace muy buena música y ganó tres Grammys Latinos, o sea, que enhorabuena. Hay que ser equitativo y que cada quien le toque un pedazo del pastel. Claro, y hay que destacar que sí. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestro Juan Luis Guerra ganó el, la grabación del año, también ganó álbum del año, uh -huh. también el mejor álbum de merengue o uh, o bachata, Ajá. también mejor canción tropical, señores. Él tuvo también una presentación magistral, señores, con la canción Mambo, que fue, señores, eso se fue abajo. Yo cuando vi el video, señores, a mí se me engrifaron los pelitos, como dicen. O sea, la verdad es que eh, el, como que ese orgullo de dominicanos nos sale por los poros. Y el yo ver esa, esa escenografía, esos bailes, y él cómo, se, cómo, cómo lo hizo de tan bien y cómo estaban los demás, como con la boca abierta y bailando y viendo esa esa, esa buena calidad de música, la verdad es que eso es impresionante y nos llena de mucho orgullo ver eso. Así es. Y también José Alberto el Canario, que es un cantante de salsa dominicano, también fue galardonado con un Latin Grammy. Uh -huh. O sea que no nos podemos quejar como dominicanos. Trajimos a casa muchas estatuillas. Así es. Y bueno, vamos ahora a ver después de la pausa lo que tenemos en tendencia. También tenemos eh, los, las, los, la mano maestra de este buen brindis que tenemos en el día de hoy. Vamos a saber quiénes son los que están por detrás de Mimosa, que también nos van a hablar. Sobre esto, así que no se muevan y en breve regresamos con mucho más. Y regresando en qué es lo que está pasando, mi gente, vamos a ver qué es lo que está en tendencia. Yo soy una que quiero saber qué está en tendencia, Nati. Bueno, lo que está en tendencia son los Latin Grammys, porque antes del maravilloso show que nos dieron, también hubo alfombra roja. Mm. Y para eso estoy yo aquí para decirles quiénes fueron las mejores y las peores visitas. pero me cuentan que por allá estuvieron unas personalidades dominicanas colombianas que mmm, sabemos que se quieren mucho en las redes sociales bueno, mm. bueno y que, que tenían uno, y que tuvieron un marido en común bueno una primero y luego la otra <laughs> Las cosas como son, man. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué, ¿qué quieren que comente? ¿Las mejores o las peores vestidas? Ay, Primero. ay, ay. Bueno, vamos a comenzar con las mejores. Tú sabes, para llevarlo suave. No, claro, digo, para, para que me digan que soy una niña buena. Exacto, si sí, sí, <laughs> sí, 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 luego sí. Mana le entras. Sí, recuerden que los comentarios que voy a emitir no tienen que ver nada con la profesionalidad, la trayectoria o el talento del artista. Solamente estoy comentando sus looks y estilismo en la alfombra roja de los Latin Grammys el día de ayer. Comencemos entonces, señor director, con mi primera favorita. Uy. ¿Quién será, quién será, quién será? Clarisa Molina. Amé a Clarisa un vestido on point con un corset rígido, como se está llevando ahora la moda de los corsets, y una transparencia espectacular. Nada vulgar, muy bien llevado. Clarisa Molina siempre acierta. Amar a la negra, que la he acabado muchas veces, pero es tiempo de aplaudir su estilismo. Fina, regia, amé todo. El cabello con esas ondas naturales, el vestido con unos cristales discretos, pero hermoso, y este plata que le hace tan bien a su piel. Me encantó Francisca La Chapelle, y aunque ustedes saben que he hablado de ella aquí muchas veces, sí me gustó eh, su look. Lorena puso una carita porque no le gustó. <laughs> ¡Ay, Dios! Pero le diré la verdad, es un, conjunt, es un, perdón, un vestido con transparencia, tiene un perplum, que es esta, esa faldita que ven aquí, que está muy en tendencia, está utilizando esta transparencia, es un tool transparente y va muy acorde con la imagen que ella quiere proyectar, tipo cenicienta, romántica. A mí me gustó, hubiese arreglado el cabello, no, o sea, el cabello compite con la falda. Yo hubiese puesto toda una cola a, hacia atrás o un moño bien recogido, bien pulido y hubiese quedado mucho más fino el estilismo pero vamos a probarle el vestido porque está muy bonito. Fíjate que es transparente, pero no se ve vulgar. Uh -huh. sí. Entonces, estas esta fueron de mis favoritas. Y mi última favorita, aunque no es dominicana, Nati Peluso, que estaba hermosa con un vestido de colección de Jean Paul Gautier de archivo de, del 2002. Ella fue con este traje de alta costura. Señores, esta chica es bien curvilínea y se vio muy elegante y con una silueta muy bonita. Así que esas fueron mis cuatro mejores vestidas. No coloqué la esposa de Mark Anthony, Nadia Ferreira, que fue con un vestido negro que me encantó. Pero ya ustedes saben que Nadia Ferreira es la real percha. Ay, sí. Es una muchacha, sí. una, una joven alta, elegante y con un traje negro que me encantó. O sea que ella sería mi quinta. Uh -huh. Uh -huh. Lo que me encantó de esto es que las domis estamos matando. Así es, eso es lo que me encanta. Y nuestra querida Yaya, ¿no te gustó? Bueno, bueno, para allá vamos. Señores, las peores vestidas, las que no me gustaron para nada. Vamos a ver, número uno que no me gustó para nada, Anita. Porque oh, repitió sí. el mismo concepto del año pasado, oh, de, de like a virgin. Ustedes recuerdan que ella llevó este mismo concepto, como tipo virgen, como Madonna en los 80, eh, no sé, como un baby doll largo, un encaje. No, no, no. Ella no se esforzó. Entiendo que replicó el mismo estilo del año pasado. O sea, que Anita no me gustó. Carol G., y ustedes dirán, ¿pero por qué es si el vestido? Está tan bello. El vestido está muy hermoso. Me recuerda mucho al que utilizó Jennifer López. ¿Ustedes recuerdan el vestido famoso de Versace? Que, que era como verde. Que era como verde. Sí, sí. Se parece mucho. Se parece. O sea, un escote bien bajo, con una, eh, mostrando una pierna. Pero lo que no me gustó fue el, el color. Carol G tiene una piel eh, cálida y este color es muy frío. Fíjate, uh -huh. cuando tú la ves, lo primero que ves es el color del vestido. Uh -huh. No se ve la estrella, no se ve la persona detrás del vestido porque el color se come a la persona. Sí, es verdad. Y aparte de esto, el color platinado del cabello tampoco le ayudó. Ese es un rubio muy frío para ella y ella es más de colores cálidos como, como rubio dorado. Uh -huh. Este color es demasiado, eh, llama mucho la atención, se ve, se ve como fake, uh -huh. no, no, me, no me agrada. Aunque la moda del vestido está muy bonita, pero el color no la ayudó. Sí, es verdad. Ajá. La próxima es Jaileen. Ay, ay, ay. Debo de decir, si comparo a Carol G y a Yailin, ¿cuál me gustó más? Yailin. Porque el color está mejor. Eh, eh, Lleva un cabello negro, totalmente pulido y lacio, y el vestido negro le va muchísimo mejor. Eh, lo que no me gustó fue el escote que muestra demasiada piel. Yo tengo un, una idea que digo como estilista. Escote profundo es para senos pequeños. Si usted tiene seno grande o tiene silicón, si se pone un escote profundo se va a ver muy, pero muy vulgar. Uh -huh. O sea, si usted tiene senos pequeños y se pone un escote profundo, se va a ver muy elegante. Pero como ellas tienen, eh, la talla de sus senos es muy grande, pues llama demasiado la atención y se ve muy vulgar. Esa uh -huh. sería como mi corrección con Yailin. Eh, pero me gustó que escogió, en vez de tela transparente, que está súper quemado, eh, o, o encaje, escogió una tela tipo raso. Y se quedó muy, pero muy bien. Uh -huh. Y otra que no me gustó de todas las que escogí fue... Ay, Eva Luna. Ay, sí. Ay, Eva Luna. ¿Tú ¿Sabes cuando yo la vi? Lo que, lo que me, me pareció, Ajá. que ella parecía. Valga la redundancia, de esa comida que hacemos aquí los dominicanos, que es como envuel niño envuelto. Niño envuelto. Ay, sí, Loreny Loreny pero tú eres más peligrosa que Ay, yo. Man, Ay, la Dios verdad es que me acordé mío. de eso. Oh, santo. Un niño y envuelto. yo la amo. No, no me gustó Eva Luna. Es muy pequeña y, y era mucha tela para ella. Bueno, eso ha sido todo por los Latin Grammy. Así que vamos a hablar de un tema súper interesante que a mí, como dominicana, me llena de orgullo. Tuve la oportunidad de ser testigo de primera mano del de lanzamiento o la primera de la película la grande la película biográfica que habla de la gran Fefita, nuestra artista típica dominicana que más que todo ya es un ella es un referente de la cultura dominicana su historia se está contando a través de una película que se llama la grande y está ya disponible en todos los cines especialmente los caribbean cinemas y ahí vamos a poder conocer un poquito más de. Ay, mirenme ahí figurando qué bella, de Fefita la Grande, donde ella cuenta su historia. Fefita, si ustedes la amaban, ahora ustedes la van a querer mucho más. Wow. Tras ver esta historia, todo lo que esta señora ha tenido que pasar, los estereotipos que ha tenido que romper para comunicar, para eh, colocarse como la gran estrella que es. Así es. La verdad que a mí me encantó. Yo todavía no la he visto. He visto algunos trailers de la película y yo sé que, que cuando eh, vaya a verla, esa película nos va a encantar muchísimo porque nos va a mover emocionalmente. Y Así como es. tú dices, si ya la queríamos y la amamos, ahora es que vamos a sentir mucho más por ella. Es una película muy emotiva, además que deja muy buen mensaje. Vamos a ver lo que Fefita nos dijo. Compartimos con ella y tomamos algunas impresiones tomamos algunas impresiones, porque déjame decirte que ella estaba allá en la sala de cine. Fue muy bello verla cómo se le hacía ese homenaje en vida. Muchos países y culturas esperan que sus grandes mueran y, y no, en vida no se le hace el homenaje ni el reconocimiento. Pero en este caso, Fefita pudo estar ahí junto a su familia y recibir el cariño del pueblo dominicano y también el reconocimiento que se le hace a su trayectoria a través de esta película, La Grande. Así, Así es. que vamos a ver en pantalla qué nos dijo de primera mano nuestra gran Fefita. Felicidades, su primera película. Cuéntenos cómo se siente. Me siento muy feliz y muy contenta, agradecida de Dios y sobre todo de nuestro productor general de mi película, el señor Antonio Rubio, pues por hacer siete años fijarse en esta humilde mujer para hacer algo tan bonito y en vida que lo estoy disfrutando y gozándolo con mi familia. ¿verdad? Amén, qué bueno. Amén. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? Fue un gran reto realizarla. Como buena experiencia, Maravillo maravillosa y sobre todo. Eh, Debo decir que me siento muy orgullosa, muy orgullosa de Luminizado, que fue la persona protagonista de mi película y que lo hizo súper bien. ¿Qué podrá ver la gente en esta película? Ah, muchas cosas, no todas las cosas, porque tú te imaginas que la carrera mía es demasiado larga. <laughs> pero si van a ver algunas cosa, como cuando era chiquita, que conmigo no pudo nadie. Con ese acordeón, nadie pudo conmigo, no. no me lo pudieron quitar ni en el monte? ¿no? <laughs> Invitemos a las personas a ver la, la grande. En claro los cines. Si ya a partir del jueves, si Dios lo permite, va a estar en todos los cines de República Dominicana. Mañana en la otra es en Santiago de los Caballeros y ya el jueves 14. Señores, tienen que ir a verla, tienen que, que ir a apoyar el cine dominicano y a ver esta gloria de nuestra cultura en la película La Grande. Y también en la dominicanidad, hoy, señores, se nos sale por los poros y es que todas estamos en el país eh, latiendo en el mismo corazón y en el corazón de México, porque nuestra representante Selinette, Santos está allí representando a todas las dominicanas y los dominicanos. Le mandamos las mejores vibras para que traiga la corona República Dominicana. Señores, ustedes no se pueden mover de ahí porque les vamos a revelar el secreto de la deliciosa mimosa que estamos compartiendo aquí en el estudio. Aquí están las chicas de Mi Mimosa RD para contarnos cuál es el secreto para que estas mimosas sepan tan ricas. No se muevan porque ya regresamos. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí brindando y celebrando con las chicas de Mi Mimosa RD. Y está para contarnos aquí todos los detalles la bella y hermosa Karen Cardona. Karen, bienvenida. Ay, gracias, gracias por la invitación, chicas. Vamos a brindar. Salud. ¡Salud! Está riquísimo. Bueno, y nosotras más que. Gracias, Loremi. No se podía quedar. Es la dupla favorita de este programa. Bueno, y es que nosotras nos sentimos pues muy agradecidas de que ustedes estén aquí compartiendo con nosotras Mi Mimosa RD, señores. un emprendimiento innovador y yo quiero saber, sabemos que ustedes son, ya pongo esto por acá. Bueno, sabemos que ustedes son, pues, el primer, como quien dice, el primer barcito móvil que se traslada, pues, a todos tus eventos para explicarle un poquito más. Pero qué mejor que tener, pues, a la anfitriona de la marca, porque también quiero que me digas de antemano, pues, iniciando, cuál es el método de preparación de esto que está tan rico, que nosotras tenemos la curiosidad de saber. Sabes que eh, esta idea nació. Te voy a decir primero la idea, porque fue de ahí que sacamos como la versatilidad de este trago, que es súper fácil para cualquier tipo de evento. Eh, mi socio y yo compartíamos mucho así como entre amigas, conversábamos y vimos la necesidad en el mercado y dijimos, pero este trago es tan rico, delicioso, refrescante para cualquier evento, porque no lo hacemos y es tan fácil, porque yo le decía, trae todo el jugo que yo pongo la cava. Y, y ahí fue donde nació como esta idea tan tan fácil, innovadora y refrescante de este momento. Tú sabes que me encanta que uno puede personalizar su propia mimosa. Y señores, para impresionar a tus invitados cuando lleguen a tu casa, así como que tú tienes toda la decoración en rosa y tú dices, yo quiero mimosa rosa con glitter, o sea, que tenga brillitos. Karen, cuéntame, ¿cuántos sabores tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos dos servicios que nos adaptamos mucho a este, a este clima de, de República Dominicana, que para día tenemos jugos naturales, totalmente naturales, y para la noche tenemos más esta versión, que es como más eh, chai, más dorada, y es como tú dices, los podemos personalizar. Es si, por ejemplo, van a hacer un review, un review de si es niña o es niño, azul y, y rosado, si es para Navidad, dorado y rojo, si es una marca, una empresa o algo así, también se la personalizamos, que es lo, lo lindo de esta marca. A mí me gustaría saber cuál es el enfoque de la Mimosa, de, de, de cómo, cómo lo hacen. Para ¿Es solamente para eventos corporativos o solamente para, también, si yo tengo un cumpleaños y quiero tenerlos ustedes por allá, también ustedes me pueden brindar ese servicio. Para cualquier tipo de evento, nosotros estamos para elevar todo. O sea, usted nada más se va a preocupar por disfrutar. Pero buenísimo. Mira, fíjate, veo que ustedes aparte de que hacen estas eh, mimosas fabulosas, como dicen, ti bien personalizadas, como la quiere el cliente, estuve mirando en la página de ustedes que aparte de esto, pues te hacen un show, que llegan y te montan pues el bar y te hacen pues un pequeño espectáculo. No solamente te brindan mimosas, entonces cuéntanos un poquito acerca sobre esto y cuáles son los nombres que tienen sus tragos. Si sí, son un poquito eh, eh. llamativos, sí, Venga, bueno. me llamaron muchísimo la atención, así que ya... Tú sabes que tenemos un trago estrella que se llama la chismosa, que es de chinola. A la gente le encanta. Ese es el que tienes que traer para acá. Sí, la próxima vez, la próxima vez les traigo de chinola, delicioso, les encanta mucho. Tenemos de pitahaya, que es muy diferente. Nosotras dos, Oriana y, y pues mi socio y yo, nos sentamos y como que de verdad le pusimos mucho amor a este proyecto. Entonces tenemos de, de limonada de pitahaya de Flor de Jamaica, la de naranja que no se podía quedar, eh, la, de, la de chinola, como ya lo dije, y me falta una. Que no me acuerdo. Bueno, más, más, más adelante tú la, nos dices. Entonces, en el servicio, eh, Karen, perdón, tú ofreces, llevas el bar, el el bartender también que atiende, que hace las, hace las mimosas. A mí me encanta la idea porque muchas veces cuando tengo a personas en mi casa como anfitriona, tengo que pararme yo a preparar los tragos. Entonces, así yo sería como una invitada en mi propia fiesta. Eso es lo bueno de este tipo de, de, de evento, que tú nada más vas a disfrutar. Nosotros nos encargamos de llegar a la logística, a la compra. Usted nada más va a disfrutar de su fiesta. Excelente, me encanta la idea. Y cuando este servicio yo lo contrato, por ejemplo, puede ser que en, de, esté en el paquete el servicio de la animación, por ejemplo, o de, del, del bartender, o solamente es la persona, ya sea mujer o el hombre, que vaya a brindar las copas. Mira, nuestro paquete va por copas. De, desde 40 hasta todo lo que ustedes quieran eh, agregar. agregar. Y tenemos dos, va, el carrito, todo lo que es el material gastable, el bartender, el transporte, usted, o sea, todo, uh -huh. todo. Y el bartender, obviamente, tenemos el buen servicio, porque nosotras somos, ella, Oriana, es venezolana, y yo soy colombiana, y como entre las dos, tenemos este más del buen servicio. Entonces, por eso no se preocupen que, Va a haber calidad. Buenas representaciones. Y si, por ejemplo, a mí se me ocurre así, mira, yo tengo un tema y quiero una, una mimosa X con un color. Ustedes me la fabrican aunque no esté en su catálogo. Totalmente, claro. es La personalización es nuestro, nuestro diferenciador. Wow. Y tengo que tener un límite, por ejemplo, eh, tengo 10 invitadas. O sea, ¿hay un límite para comenzar o...? Nuestro paquete más pequeño de 40 copas. Pero nosotras siempre te escuchamos cuál es tu requerimiento. Si nosotras son 10 amigas, entonces van a haber más tragos, van a haber otra oferta. Entonces nosotras eh, nos adaptamos también como a, lo, a la fiesta. Pero nos, normalmente el paquete más pequeño son 40. Justamente eso quería también preguntarles, que qué otras cosas, aparte de pues el buen servicio, como acabas de decir, y el bartender incluyen pues sus paquetes, cuáles otros servicios o, y beneficios pues incluyen para que todo el público de qué es lo que está pasando pues lo adquiera. Y aparte de eso también pues las festividades de niños, si ustedes pues estarían allá eh, y no necesariamente ofreciendo mimosas, sino pues eh, como son tan llamativas las bebidas, ¿qué podrían ofrecerle a ese público? Bueno, ya te, yo, yo les dije que tengo un servicio de Fancy Show, que es como una limonada saborizada. Entonces, para los niños, este sabor es muy delicioso porque es dulcecito y obviamente también se les toma en cuenta en este, en este proyecto. Y lo de lo Fancy Show, que el glitter es brilla, entonces ahí es donde le damos a los adultos esta participación y entonces innovamos con los colores que ellos quieran para su evento. Eso está muy bueno porque hay muchas personas que van al evento y no toman alcohol. Sí. Entonces tenemos como que a veces una audiencia mixta. Unas amigas que no toman alcohol y otras que sí. Que está muy de moda. Ahora, claro. ¿eh? Entonces lo bueno es que usted tiene la opción de brindar limonadas sin alcohol para sus, para sus invitadas que no toman eh, alcohol. Y también tiene limonada, perdón, eh, eh, cava para las que sí toman. Con o sea su, que... con su respectivo sabor que también el cliente lo puede escoger, que eso también es otra. wow Me encanta la idea. Una es, es un producto y un servicio muy innovador para que sus fiestas y actividades, señores, la lleven a otro nivel y ustedes la puedan personalizar. Tú sabes lo, lo fancy y los, lo chulo que es eso, que, que, que tú tengas tu propia mimosa, así como toda hecha para ti. So, esa idea a mí me encanta. No, y tu propia bebida, porque no tan solo mimosa, o sea, ya tienen una gran variedad. De bebidas que la verdad vale la pena probarla. Ay, muchas gracias. No, y no solamente eso, sino que como yo dije al principio, algo innovador te lleva en tu cara y va a ser parte pues de la decoración de tu evento, algo que también te va a descargar un poquito de responsabilidad. Karen, por favor, dile a nuestro público dónde te pueden conseguir y dónde pueden adquirir todos tus servicios. Claro, nos pueden conseguir en nuestra página eh, Mimimosa RD en Instagram y también tenemos página web que también nos encuentran así igualito. Mimimosa RT. ¿Tú sabes qué? Que me surgió la pregunta de saber, si uno quiere ir al río, a la playa, algo así, ¿también ustedes nos acompañarían? Estamos... O sea, ¿Se puede brindar ese servicio? Sí, o sea, nosotros podemos estar aquí en la capital y los alrededores de, de la capital, o sea, Santiago, Punta Cana, podemos llegar. En el interior, y... Sí, ten, lo mínimo para contratación son 48 horas. Oh. Así que ya saben, yeah. señores, planifíquense con tiempo para que ustedes pues, no anden loqueando, porque mi Mimosa RD le va a hacer la vida fácil, pero ya también tienen que prepararse porque ya no andan loqueando. No, y también como vienen ahí las festividades navideñas. Claro. ¿Qué opciones? ¿Cuál, cuál va a ser el color de la Navidad, Karen? Verde, rojo. Wow. ¿Torela que sabe de eso. <risa> <risa> yo quiero yo quiero el mío rojo, pero con glitter, o sea, rojo y también brillante. que sea brillante. Con mucho brillo. Claro, mucho brillo. Y si yo, por ejemplo, porque yo no sé, ahora que ustedes están hablando, yo, yo quiero como preguntarte tantas cosas, porque yo tengo un evento ahora en diciembre. Si yo, por ejemplo, quiero eh, contratar tus servicios, pero yo quiero poner la bebida, eh, alcohol, el alcohol, aunque ustedes me preparen ya lo demás, también se pudiera, mira, yo tengo una caja de tal cosa y yo quisiera el servicio de ustedes y quisiera el, 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 los jugos o, el, o lo demás. O sea, y en ese caso, ¿qué se pudiera hacer? Nosotras ponemos la cava más el jugo o los jugos naturales, ¿verdad? Que nuestros dos servicios. Pero si el cliente quiere una marca diferente de cava, el cliente me dice, yo se la consigo o él la consigue. Esto es okay. nada más de hablar con tiempo, obviamente. Perfecto, Karen. ¿Y con qué? ¿Cuál sería el, la comida perfecta, como como el, el aperitivo perfecto para combinar estas cavitas? Para, para mantener la misma línea como chic. Delicado. Sí, como que yo así quiero impresionar a mis invitadas, eh, contraté a mi mimosa RD, ya me llegan con el bartender buen mozo, espérate un momento, con el bartender buen mozo, mi carrito y mis, 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 mis mimosas ya que están personalizadas así rojo o con brillo. ¿Cuál sería ideal, el canapé o el pasamano, picadera, que ustedes me recomiendan que debo poner? Un buen jamón serrano, prosciutto, eh, quesos, o sea, como que todo depende del evento. Si es por la mañana, si va a ser de noche, todo depende del evento, pero igual la mimosa es muy versátil porque tiene 12% de alcohol, no es tan alta, entonces por, ese, por eso mismo se da como para todo tipo de evento. Entonces, Ay, Nati. Señores, pero la, Lady la no es chicharrón. No, no es con señores, chicharrón. Pero la verdad es que el dominicano <laughs> va avanzando. Porque ustedes se imaginan. Uno muy fino y diga: Mi mimosa se redete tengo un junte para el río. Ay, ay, ay. ¿Eh? Y llega Lorena con su funda Con un espagueti. Y con un long play. Pero no. con su mimosa. No, no, señores, no, no, yo no, he no, querido no. poner estas mujeres a no otro pega. nivel y llevarlas no, no, al, al mundo del glamour, pero ella no. Ella no coge. No, no, señores, déjenme decir. ¿verdad? Hablando ¿verdad? De, ¿verdad? de río. No, déjenme decir. ¿verdad? Río y espagueti. Es, no? que el que es dominicano de verdad. El que se Las considere, raíces, ustedes mano. no, ustedes son venezolanos y colombianos, pero el que se considere dominicano de verdad que se respeta, sabe que el que va a una playa, a un río. Si no hay espagueti, no hay de nada, señores. loreño olvídate de Lo eso. Lo siento, no, 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 olvídate I'm de sorry eso. Con excuse me. No, esto es para las terrazas, las personas así como refinadas. Eso no es que para público de río ni, ni de espagueti, no. Sí, <laughs> no, olvídense de eso. Señores, si usted quiere llevar sus actividades a otro nivel, llamen a estas chicas de Mi RD y sea la hoster perfecta. Lúzgase sus actividades mande a hacer su mimosa personalizada, ponga su canapé y sus quesos finos, porque usted es Fina segui como yo, claro. seguidora de, de qué es lo que está pasando y además seguidora yo. mía. Usted tiene que refinarse. Claro. Vamos a obviar a estas mujeres. Sí, Señores. Sí, sí, sí. Usted pide el <laughs> colmado. Usted <laughs> <pide> el <laughs> formado de esos 50 pesos de queso, Mara. <laughs> no? Lo sirve en su respectivo platico. No, 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 no. Y no, junto no. con mimosa se le dio usted usted un, un fiestón. No, va no, no. ¿Qué no. de mí? ¿Va a gastar menos? No, no, nadie, no, 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 no. Señores, y desde aquí le mandamos a México, hasta México, las mejores vibras de todo el equipo, de todo el pueblo dominicano, para que nuestra Celine Santos, vamos a brindar. Eh, Traiga esa corona a República Dominicana. Ah, ¿sí? Ya de por sí nos sentimos muy orgullosos con el desempeño de esta joven porque nos ha dejado muy bien representados. Y qué mejor forma de desearle la mejor de las suertes y despedirnos de ustedes con esta deliciosa y mimosa RD. Así que ya ustedes saben, mantengan la sintonía porque la retransmisión de nuestro programa nos vemos a las 6 en YouTube y también en nuestro RNN 2, Canal 67. Esto es. ¿Qué es lo que está pasando?